Parte de nuestra responsabilidad, en cierta forma entendible, ¿no? Porque si lo de la oferta es entendible por el desempleo que existe, que la gente se tiene que emplear informalmente, lo otro también es entendible por el alza de precios constante a los productos. Por lo tanto, la gente, en vez de irlo a comprar en una tienda formal, pues sale más barato, obviamente, comprarlo en el comercio informal y así generar ahorro, ¿no? Sí, fíjate que habrá que hacer una puntualización. No toda la gente que está en el mercado informal vende de sus artículos algo que sea con una connotación delincuencial. O sea, no toda la gente vende piratería. Ejemplos. Hay gente indígena que lo que vende son los productos que ellos elaboran. Entonces, ahí no hay ninguna situación en donde se le estigmatice por estar vendiendo algún artículo que estuviera relacionado con la piratería. Hay gente, muchos mexicanos, incluso todo el sistema de la parte de lo que es la industria del vestido, hay muchos judíos que son dueños de las fábricas y muchos producen, junto con mexicanos que son los maquileros, y que en ese sentido hacen sus propias marcas, no están imitando a nadie, no hacen ninguna piratería y están también vendiendo sus productos. Y así te puedo decir que hay una diferenciación entre quienes producen sus artículos o incluso compran a la industria mexicana y venden esos productos y los otros, que también en efecto existe la piratería y toda esta situación. Ahorita lo vamos a ver aquí, pero es importantísimo que todos nuestros cibernautas identifiquen esto, porque de repente se ponen un rasero a todos y eso es injusto, ¿no? Entonces, pues rápidamente, sobre los resultados, por ejemplo, dice, razones de la compra. 6 de cada 10 ciudadanos dicen que los precios baratos son la razón de su compra. Que era lo que estabas comentando. Y tiene que ver con un cuando hay una depresión económica, pues la gente trata de cuidar lo más que se pueda. No quiere decir que eso justifique el delito. Estamos hablando del razonamiento. ¿Por qué? Luego ve razones de la compra. Los productos que se venden en el comercio informal son de menor calidad. Así lo piensa el 34% de los ciudadanos, por solo el 13% que considera que encuentra en este mercado productos de mayor calidad. La gente sí sabe que son de menor calidad y sin embargo los siguen comprando. Sí, pero es una situación de calidad contra costo. Así es. 41% dice sacrificar la calidad si el precio es mejor, mientras que el 48% prefiere que se mantenga la calidad aunque no baje el precio. O sea, esto tiene que ver forzosamente con una razón de necesidad. Así es. El método es fundamental. Porque puede ser que, a lo mejor, obviamente todos aspiran a un producto de mayor calidad, pero es absolutamente necesario obtenerlo. Así es. Por lo tanto, pues es mejor comprarlo lo más barato posible. Se observa la tolerancia hacia la piratería con constatar como 9 de cada 20 capitalinos dicen preferir productos baratos aunque sean imitación. Eso, si te das cuenta, pues es una conducta del consumidor que no tiene nada que ver con el vendedor, que es imputable al que lo consume, ¿no? Ese es un asunto fundamental. Pero también el vendedor aprovecha esta situación y no importa, ellos dicen, bueno, aunque sea de menor calidad, se va a vender. Así es. Y es posible que en sus ventas equiparen la ganancia, porque venden
la misma, venden cantidades enormes, venden cantidades masivas. O sea, aunque es de menor calidad, ellos siguen vendiendo prácticamente igual o más. Así es. Y ahorita vamos a hacer un breve comentario sobre la industria discográfica, porque es uno de los temas aquí. Luego, sobre la frecuencia de compra, dice, 2 de cada 3 habitantes del DF han comprado algún producto en el comercio informal en los últimos 3 meses. Nada más, ojo, Memo. De los casi 9 millones de habitantes que somos en el Distrito Federal, bajo este dato, 6 millones de personas... Al menos, fíjate bien, 6 millones de personas, que es prácticamente todo un país centroamericano o 2 países centroamericanos. Ojo, con el puro mercado del Distrito Federal, no es menor porque va relacionado con esto que acabas de mencionar de la venta masiva. Luego, los productos. Los productos que prefiere el capitalino comprar en el comercio informal son los discos, las películas y la ropa. Ahí está el dato. Los discos, las películas, las frutas y legumbres y la ropa son los artículos que más del 60% declara que podría adquirir en el comercio informal. Ok, fíjate bien, luego ya viene un desglose, pero vamos a dejarlo hasta ahí, Memo, e insistimos e invitamos a nuestros gobernantes a que revisen con mayor detalle el tema. Pero yo me quiero detener en un asunto, Memo, que se ha platicado mucho sobre la industria discográfica. Mira, antes un disco te valía... Bueno, siguen valiendo, ¿no? 300, 400 pesos, pero han venido bajando de manera significativa los costos. Bueno, un disco elaborado ahí en Tepito, pues a lo mejor cuesta 3 pesos, con todo y su bolsa de celofán y todo este asunto. Y lo están vendiendo a 5 a 7 pesos en la zona, ahí del centro y todo esto. Bueno, ¿cómo es posible que ellos puedan producir un producto de esa naturaleza así? ¿No? Y la diferencia con el original es tan costoso. Hay una gran diferencia, bueno, porque acá está todo el talento artístico, porque acá hay que pagar todo lo que son la publicidad, todo esto que había. Bueno, antes las discográficas, Memo, eran no solamente el ejercicio de un negocio, sino además una exageración en cuanto a las firmas de los grandes artistas. O sea, había una derrama económica increíble y los directores artísticos de las disqueras más importantes hacían un dispendio fundamental con muchos de los artistas, entre ellos Luis Miguel, digo, de los que son nacionales, ¿no? O sea, hoteles, para hacer una gira de presentación, hoteles, no 5 estrellas, sino lo más oneroso, ese tipo de cosas, pues obviamente incrementan muchísimo el costo de un producto, que ahora resulta que a través de internet, aún bajándolo, a veces gratis, pero quien está dispuesto a pagarlo, te sale mucho más barato. Fíjate que ahí, sobre ese tema de las discográficas, he reflexionado, y porque creo que ellos se equivocaron precisamente sobre lo que comentas, esta estrategia. Hay cosas que se llama flexibilidad de la demanda, que quiere decir productos que son absolutamente necesarios, que se tienen que seguir comprando. Es decir, por ejemplo, la tortilla. Sí, sigue subiendo, pero finalmente son tan necesarios que siguen comprando. Ah, se compra menos, pero el producto se sigue vendiendo y se tiene que seguir comprando. El problema aquí es que ese tipo de productos se exageraron en el precio que tenían. Y por lo tanto, bueno, el internet, pues creo que ahí en ese caso lo golpeó demasiado, ¿no? Pero ahí sí creo que raro, porque ya lo que vendían no valía ese precio, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que, bueno, que la piratería finalmente ha sustituido a esos productos que se venden en el mercado formal. Pero también creo, por un error en la estrategia de venta dentro del mismo mercado formal, que obviamente le dejó todo al... Tú sabes que hay una máxima en el mercado, que es que el propio mercado regula los precios. Entonces, ante una situación extrema, a una economía que además no es el caso nada más de México, toda Latinoamérica está inmersa en una situación de esta naturaleza. Bueno, creo que ha faltado la visión, porque también tenemos el caso de los libros, como ya la parte de la... No, son muchas cosas. Son muchas cosas que... Las computadoras podrían estar dentro. Estas se siguen vendiendo, pero si tú ves, existe una plaza de la computación entera, donde a lo mejor se venden a menor precio, a lo mejor van más igual, ¿no? Pero finalmente existe. O sea, hay productos absolutamente necesarios, pero todo absolutamente dentro del mercado informal. Ahora, tenemos esto... Muy importante. ¿Por qué lo estamos analizando? Porque en el Distrito Federal, con los datos que estamos viendo, la inquietud que hemos tenido es, ok,
La realidad es que tenemos una informalidad. No se pudo desaparecer, en el Zócalo no se ha podido desaparecer la presencia de esta gente, porque además es gente que tiene la necesidad de trabajar y es gente que tiene la necesidad de llevar su sustento a su casa. No se pudieron acomodar en plazas comerciales, no han tenido el éxito necesario la política de Marcelo Ebrard. Y ahí están. Ah, ojo, me gustaría que en un tercer bloque, de manera muy breve, pues platiquemos también sobre este asunto de los líderes que tiene que ver con todo este comercio informal, porque pues si estuviéramos hablando de trabajadores unitarios con sus derechos y sus obligaciones, sería más fácil tal vez resolver el asunto. No, aquí se vuelve un asunto más complicado porque tiene que ver con liderazgos y que tiene que ver con una derrama económica a través de la corrupción y de la extorsión, le quiero llamar así, a los comerciantes. Entonces, si quieres, vamos a un tercer bloque.